He estudiado en esta universidad desde el año 2005 al 2011. Estudié mi carrera de ciencias jurídicas y bueno, posteriormente decidí estudiar la maestría en Derecho de Familia en esta universidad. La verdad que la universidad es una institución que le brinda a uno estudiante todas las facilidades para poder uno superarse. Uno viene desde un ámbito muy distinto, el bachillerato, y uno sabe que se va a enfrentar a otro mundo distinto, que es la universidad. 2005-2011, en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Recuerdo muy bien cuando entré a la universidad, estaba quizás en el momento, en el año 2005, de ese apogeo de la infraestructura, el crecimiento de la infraestructura. Ahora, vea, prácticamente en 2018, la universidad ha evolucionado muchísimo en el tema de la tecnología, la cartera de docentes que tiene. En realidad cumple con ese servicio de educación de calidad. Creo que aprende uno en distintas áreas a ser un verdadero profesional, no solo desde el tema del conocimiento, sino más bien desde el tema del humanismo, desde el tema de esa responsabilidad social que uno tiene que llevar a la sociedad cuando uno ya sale de su formación. El hecho que uno destaque con un cum es algo muy gratificante para mi persona y es un reconocimiento a un hijo de la universidad, porque yo aquí me formé desde la licenciatura, ahora que estoy en posgrado también. Para uno de estudiante, uno de los elementos importantes es el apoyo de la familia, ¿verdad? El apoyo de su entorno familiar. En el caso mío, gracias a Dios, pues mi familia me ha dado ese apoyo, me ha brindado ese aliento para seguir, ¿verdad?, siempre preparándome, y así lo he hecho. Ahora en día el tema de la educación es hasta un tema bastante utilizado por todo el mundo, ¿verdad? El tema de la educación en realidad en este país debería de ser una garantía para todas las personas, y los que la adquieren deberían de aprovechar este momento, que en realidad la universidad brinda muchos recursos, por ejemplo una biblioteca, por ejemplo el tema de una cartera de docente bastante capacitada para poder explotar todos esos conocimientos. Mi consejo es aprovechar estos entornos académicos para poder prepararse mucho mejor. Y quizás cuando uno sale de la licenciatura, muchos pensamos en que ese ya es nuestro culmen. Pero en realidad ahora la exigencia en el tema de educación es tan grande que ahora ya se está viendo la especialidad de este profesional. Por eso es que es importante el posgrado, ¿verdad? El posgrado es de mucha valía, de mucho valor, de mucho reconocimiento para el profesional, porque lo capacita específicamente para esa área. Y por eso le invito yo al profesional que ya está plenamente formado con su licenciatura a que pueda optar a un posgrado para que pueda adquirir mejores conocimientos de manera especializada.